serio, ¿no lo estoy pasando bien o qué? Ok. ¿Qué es esto? Pues espérense. Ah, acá tengo los números de la encuesta. Easy mode, suéltalo. 46% dice que gana Gasir. 22 Gasir con réplica, 20 saco. 13 saco con réplica. Vamos. 1. Tiempo. Con el ICE no, no lo ves, que te cito. Con estilos mejores que yo compito. Somos gladiadores en este circuito. Detonadores fortuitos. Ten cuidado con tus flores, las marchito y te las quito. Yeah. Ten cuidado, ramito de flores. Tú eres una tortuga, pero no me decepciones. Porque las tortugas comen lechuga. Y aquí solo encontrarás pechuga en este par de cojones. ¡Oh! ¿No entiendes cómo coño te lo pones? Con la Sinkeville, yo estoy con el LinkedIn. Yeah. El LinkedIn para que me escuches a mí. Yeah. Y aprendas lo que es un tema y no un buen free. Para que aprendas que declino la balanza. Esto hasta su destino lo alcanza. Yo no me fío en ti por la confianza. Porque hasta eso se paga confianza. Yes. Y yo no la quiero pagar. En Magaluf, tú para qué en ese lugar. En la Red Bull, tú no debes de estar. En segunda división y allí ponte a rapear. De momento, última. Aquí no, eres un mini chico. Tienes un mini pito. Te sientes chiquitito, bienvenido a mí. Distrito, que te den un mini micro. Te tiendo y tiendo al infinito. Yeah. Tremendo. Esta es la de he ganado todas menos la Red Bull, ¿no? De Chuti. Mi amor, si quieres ganar la batalla, tenés los audios y los chicos te los conectan, ¿no? Lo pueden, chaval, ¿no? Ah, ¿estás viendo? Ok. Arrancando en la liga. Vamos, papi, se lo damos en tres. Tiempo. Y que me ponen pérdida y amigo, digo que yo lo he tenido, si mantengo mi nivel y mis oídos. Me siento en mi salsa batallando contigo como camarón de la isla, como actor en Perdidos. Yeah. Si quieres te lo digo de verdad, me parece que yo sí que te reviento. Ya no tienes amigos por culpa del descenso, porque se fue el naranja y se paró tu movimiento. Hey, hey, entonces hey. Yo sí te voy a matar, tú no puedes hacer una foto que sea Tumblr, porque si entras en su puta cuenta de Instagram, parece una tienda en la que venden cosas para fumar. ¡Échalo! Así que ven. Me ponen la fortuna y aquí Dios. Tú no tienes duda de cómo te gana el niño. ¿Por qué tú me hablas de fumar y la fortuna si con una piedra yo te rompo tus pitillos? Yeah. Entonces tú que me vas a ganar, no hay punto de comparación si empiezo a rapear. Soy el volcán de Yellowstone si va a estallar, porque dejo amarilla tu piedra filosofal. Última. Ey, no se puede comparar, cabrón. En el barco pirata estaría yo. Has jugado a los dados, enfrentado a David Jones, pero habiendo apostado tu alma y tu corazón. Yeah. Amigo. Jugando a los dados, enfrentando a David Jones, pero apostando tu alma y tu corazón. Tremendo. Piratas del Caribe, Bars. Tremendo. Qué picante este Gasir. Caminando la estilo, ¿eh? Un saludo para el verse. Tremendos, tremendos beats. Demostrando por qué es uno de los mejores beatmakers del mundo. Tiempo. Ok, me ponen peces, ten cuidado de ti paso. Un tiburón no va a ser cebo para este pez payaso. Así que ten cuidado, puto deficiente. En tu sorteo genético no hubo bolas calientes. ¿Cómo es? Viste, yo soy Hitler, tú el judío aquí. Me parece un chiste que tú seas un MC. Me ponen gafe, se te cayó al fin. No es que seas gafe, es que ni tú te quieres oír. Me ponen loco, dado que yo soy perfecto. Ten cuidado porque has vivido criando cuervos. Cenicienta no te salva la moda, porque un tacón de aguja también depende de la hora. Yeah. ¿Tú qué me vas a decir? Tu cristalino lo cornea Buffalo Bill. Hey. Soy el Team Rocket del rap, porque si despego de nuevo es con todo el globo detrás. Oh. Esto es un spoiler, chico, que yo gano la liga lo considero un secreto a gritos. Soy un buen freestyler, tú te bailas el primero y yo vivo en mi último baile. ¡Última! ¿Cómo es? En fin. El enfoque es la firma de Gasir, porque estoy viendo en este evento que Gasir reafirma y confirma que ven su firma por el firmamento. ¡Tiempo! Gafar es como mufar, me dicen. No buena. Armo modem, me ponen. Oh, Michael, lo traigo, lo 3, 2, 1. Tiempo. Los hardmodes son pa' mí, son cosa pa' pilla. La medicación en la farmacia la pillas. Lo malo es que tu pipa es de usa grefusa y tú solo usas medicación como pastillas. Yeah. Y por eso se te arrebata y te desmayo. Soy un rayo que te mata. Mira qué patate gallo, loco. Hey, hey, hey. Eso es el estrés. Pocos lo pueden ver. Te como el coco a los Peli de Alien 3. ¿Qué te crees? Yes. Soy demasiado, yo soy Dios. Un predator. Tú eres de los nuevos, ya los muevo, yo los mato.
¿Queda firmadito tu contrato? Después de escuchar los gritos, te follo en 4x4. ¿Cómo? Tiene un sabor exquisito. Hip hop es como las Pringles de sabor pop. Y ya no hay stock. Estás en un bar de consolación. Hey. Y te van a dar una sola solución. Ahora toca irte y servirme un mangarita. Después del colocón, un jodido ron negrita. Creo que otro brazo contra mí lo necesitas. Porque dos solos no bastan contra mi maldad infinita. ¡Yes! ¡Última! ¡Qué bueno eso! ¡Soy el mejor de todos los textos! Hey. Me hacen sorteo, me parece perfecto. Sorteo un gazino y en vivo y en directo. ¡Tiempo! ¡Qué animal, amigo! ¡Qué animal, Sasco! ¡Dios! ¡Qué agresividad! Están en ¡amigo, qué animal! Gracias, Gallego DM, Ulises Rayito 1 y Gianluca y un bajo 08. Muchísimas gracias. Pero la alfombra sí. ¡Dios! Así que round 2. Temáticas. Turno para Sasco. Arrancá, que bebes. Y tú desde casa, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás sintiendo esta primera FMS sin ti aquí? Te queremos de vuelta en breve. Zasco se hidrata. Qué locura, Zasco. Mi hermano Verse lo trae aquí y lo partimos, papá. Oh, my nigga. Oh, yeah. ¿Me muteas un segundo? Slipping up, negros. ¡Qué animal es Sasco! ¿Cómo entró Dios? ¡Uno! ¡Tiempo! Cuatro palones que ya me los ponen. Como Anonymous, yo a ti hago interacciones. Por eso espérate un segundo. No destaparás y punto. Yo desdestapo a ti ante todo el mundo. Soy Anonymous porque hackeo. Soy Anonymous porque puedo hackear y además te lo creo. Soy Anonymous por las injusticias te veo. Que resuelvo rapeando cuajo cojo un mic y veo. Que los demás no dan, no tienen ideas. Por eso te disparo a los GTA San Andreas. Yeah. Eres un alcohólico y un malnacido. Y hoy pasarás de anónimo a conocido. Por lo que yo he traído, por estilo que te tiro. Por el puto pentagrama y como coño lo domino. Hey. Soy anónimo, sigo firme mi camino. Hasta que no se sepa la verdad, no llega mi destino. ¡Cambio! Destino, pero me parece que yo si lo rimo, ninguno de los raperos va a poder conmigo. Porque yo elevo mi rapito, mis sonidos. No hace falta ser anónimo para ver a mi estilo. Que es verdad la conspiración, porque por mi rap tu pa' sigue vivo. Y digo, mano, yo rapeo y te gano. Y tú suenas muy raro y yo lo tengo claro. Como Anonymous con Pizza Gate violado. Más que Justin Bieber cantando los babies en sala del Vaticano. Así que ten cuidado, tú que te pasa. Tú no me ganas, eres carnaza. Porque tú humillo aquí en la plaza. No soy Anonymous, pero lo que pasa es que digo que él no fue a Barcelona porque estuvo fumando en casa. ¿Cómo no te faltas el hacker pa' verlo, hermano? Tú ahí estás posicionado, hoy te gana el asturiano. Yo a un hacker he recordado, soy el encargado de que hoy media España vaya a romper sus teclados. It's over time. ¿Ponemos un mod? ¡Tiempo! Se finí. Impresionante uso de las temáticas de este hombre, de el niño diabólico. Verse, segunda temática, ¿lo sabes? ¿Lo tienes ahí o no? Que rompa ese beat, my friend. ¡Esto lo marte! Ya lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Debes de tener cuidado, amigo. Gacil te quema y real. Es como yo todo el día sonaría. Yo soy un melón, tú eres una sandía. No te sonrojes, sé que eres una copia mía. Yeah. Tiras un amendo de tres. Es demasiada fluidez. Yo Kasparov en ajedrez. El fruto seco se lo he mojado a él. Porque de un castañazo rompo la cáscara de su nuez. Yeah, amigo, no muy bueno. Comparación. Espera que la pera me da que hoy te la rompo yo. ¿Cómo? Porque soy el demonio, Satanás sería cabrón. Y hoy tu fresa yo la meto en un horno fresador. ¡Oh! Tú tienes las horas contadas. Qué paliza, me da risa hasta violada. Le dejo agujeros de gusano en su cara. Más que el guionista de Dark andando por la gran manzana. ¡Cambio! Por la gran manzana yo te evitaré. Y a tontos como tú sin ganas fijo que evitaré. Además le evitaré, esto sí que es vital den. Necesitas algo más de vitamina C. Algo más que deberías hacer. Hoy es un gran día para mi sandía comer. Por eso te entreno en gimnasio. Mira este plátano, te falta su potasio. Así que es hora de que lo pruebes. Esto no mejora. Por eso es como Mayweather.
Yo cogí como a tu ex, me da la rabia. La rompí en tres como una nuez de macadamia. ¡Oh! Para que sepas cómo va. ¡Última! Me reparo con tu flujo y el BKE pa' detrás. ¡Ah! Pero aún así, ¿qué coño te intentas comparar? Tu manzana podrida por el gusano dentro va. Yeah. No, amigo, qué locura. Sasco, está intratable, men. Y eso de Gaciela está rompiendo, ¿eh? Pero es una locura. ¿Cómo va? ¿Cómo va esto, amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo la ven? Para mí está muy parejo, amigo. Están los dos muy arriba. A mí me gusta un poco más el estilo de Sasco, pero creo que por el momento está como para réplica. Está, o sea, Sasco réplica, algo así. Tipo, ganando por una pequeña diferencia Sasco, desde mi punto de vista. Pero no sé si es por una cuestión de gusto, la verdad. Gracias, Puma, por suscribirte y Dani Blan. A ver qué te toca. ¿Qué tenemos? Tenemos actualidad. En la pantalla van a salir varios temas de actualidad y los MCs tienen que elegir su tema. Sasco tryhard por encima. Un tema. ¿Se tienen que poner de acuerdo? Ok, el que arranca elige su tema, así que lo vemos en pantalla, por favor. El tema de actualidad. Gracias, Antonio013, por suscribirte. Recordamos que terminó Zasco, arranca Zasco. Si nos podéis poner el tema de actualidad en pantalla para que los muchachos elijan. Elijo JD. Ok. Motherfucker. ¿Lo tenemos por aquí o no? Miau. Ok. Mientras sale en pantalla el tema de actualidad, suscríbete al canal, papá. Estamos aquí matándola. En un pueblo perdido de Dios, con un calor que ni Arizona. Ah, panita, ¿viste? Estás al borde de... ¿Viste? Yo te dije que hacía calor. Por eso está jodido con el aire, Becaesh. Okay. Y capaz que por eso Sasco también tiene la voz distinta. Ok, lo tenemos por aquí. Ok, me lo chivan por aquí. Ok, lo tienes tú por aquí, genial. Como que hay, como que están abiertos varios micrófonos, ¿no? Como que hay abiertos micrófonos en la zona de participantes, en zona de producción. A veces se escuchan comentarios que están haciendo los participantes. O, ¿ves? Ahí. Ah, ok, perfecto, ya estamos. No, eso no, no se debería escuchar. Lanzándome una caña espectacular al final. Un shoutout para Canadri89, para Smegma Acumulada, que se suscriben al canal, muchísimas gracias. Cultura, deportes, entretenimiento, economía y social son las temáticas que tienen. Ah, para elegir son, ¿no? Mira. Estoy ready por allí, genial. Verse lo tienes. Deportes elige. Recordamos, son 160 segundos, dos patrones y arranca. Verse, drop it down, negro. Oh, man. Es Megma acumulada. Shut up, bars. Yo, esto es como actualidad en deporte. Vamos a ver qué sale en Antena 3. Fin de una sequía de tres décadas, hermano. Pues la sequía no será porque hayas follado. Tu sequía va a seguir en ti permanente. El Liverpool gana la primera siempre. Es la Premier League, es evidente. Y tú estás aquí para ver si ganas el año siguiente. El año siguiente no, este ya me apoyan todos. Porque soy el nuevo y el nuevo aspirante al trono. Por eso a mí me quieren todos, porque me siento Rambo. Yo nunca voy a caminar solo. Yeah. Y por eso tú tienes las horas contadas. Hey. Yo soy el rey Arturo y un vals me lo bailaba. Y tú tienes más miedo a mi estilo y a mi cara que Steven Gerrard al programa de Me Resbala. Ves cómo entrar en el under. Por eso se concentra y ya derramará tu sangre. Ves, expande a lo grande. Tres décadas son lo que necesitas para ganarme. Hey, hey. De momento aquí vas a quedarte. Yo estoy en la primera porque soy under. Es la Premier League, pero la liga me premia a mí por tener estilo y skill muy grande. Yeah. Hay algo que hace, pero tiene el nivel. Mi pana Gabriel revienta la temporada. Su adicción no la sané en esta semana, pero soy Mohamed, me quiere toda la sala. ¡Oh! Ah, no me haces nada, así que ten cuidado porque yo sí que soy real. Yo soy Allison, ahora no hay sequía. Y tu Karius, y por las caries tu boca es la portería. ¡Oh, yeah! Por las caries mi boca es la portería. Joder, qué frasón, madre mía. Por eso tu culo, de la forma en que yo lo estoy dejando, parece la circunvalación del centro del campo. ¡Oh!
Para que lo entiendas, hermano, que te zampo. Que cojo a mi rival y lo arramblo. En la Premier League es como estoy jugando. Y tú en el ranking descenso, qué mal que te estás quedando. Me estoy quedando mal, pero mi mente nunca falla. Me habla del campo, es fútbol, no soy Kobe Bryant. Tu padre es árbitro, vaya. Porque con un pito está viendo desde el bar si ya has cruzado la raya. Yeah. Entonces, ¿qué me vas a decir, man? Hay algo que de fiesta hace este participante. Es la barrera cuando una falta va a tirarse. Le pintan una línea para que sepa colocarse. ¡Ay, mi madre! Para que sepa colocarse, ¿qué se espera? ¡Ah! Eso de verdad, que es rimas de las canteras. Pero eres un amigo, jodido en otro level este pibe. Tres décadas para poder llegar a primera y no veas la que te queda. Tú a mí nunca me la juegas de una manera que se exagera. Porque ya aprendí a rapear de Deformer Galinier. Pago al árbitro para que estorben al linier. ¡Cómo! Oh, baby. Yo la he ido de veces mil. Para nada es repetida de otros cuatro MCs. La liga de fútbol es la íntera que sí. Es la primera vez que el español hace una mierda así. Última. Esa es demasiado buena. Hey, hey. Así que ten cuidado, yo te voy a demostrar. Que si quieres en esta rima, por culpa de tanto pito, te está saliendo una colina. Yeah. Muy buena. Una locura lo de Asir, muy bueno saco también. Chicos, yo no sé mucho de fútbol, la verdad, menos de fútbol de España. Así que hay un montón de barras que no entendí al principio, por eso me quedo callado. No voy a hacer algo que no entiendo. Sobre el final sí entendí, porque son cosas como barras súper enroscadas, pero sobre elementos básicos que obviamente entiendo. Por eso nada, me quedé callado al principio. No fue porque no me gustara lo que está haciendo, sino que no entendía la verdad. Se notamos en 3, 2, 1. Tiempo. Me ha gustado mucho el formato de antes, aunque debería haber salido este participante. Porque en la actualidad daña su imagen y es un personaje, y yo lo usé como objeto en Alicante. Antes de que tú empieces a fliparte, Master, no vas a ganarme. Fui a la Red Bull y te gané en Alicante. Y ahora mi debut, que es mucho más humillante. Entonces no me miras raro, dices que es buena y gané en Oviedo. Mi manager a mi lado, aunque en Alicante estaban Vete de Arcano. O sea que te gané con tus dos padres ahí sentados. No eres ni el mejor alicantino, ni el que mejor métricas tiene consigo. Es que en serio, brother, no te raya, que tú no puedes ser ni el mejor ginés de España. ¿Cómo es? Manda cojones, ¿qué pasa? Y ahora su nueva amenaza es si su padre empieza a rapear en plazas, que le quita el puesto a mejor rapero dentro de su puta casa. ¡Última! Es que tú eres un subnormal. Se me va la voz y es por mi agresividad. Tío, está por así, le está costando me puedo encarar. El oxígeno. Tú, si lo hicieses, no rechazarías tu puesto en mi nacional. ¡Tiempo! Como que la, como que saca la voz de acá y no del abdomen, el loco, boludo. Para, se nota que, le, que se le estaba como complicando con el oxígeno. Eso es bueno para Sasco. Voy a darte clases de rapé y perderá café. No te raparé, más cual haber rapa yo te escaparé. Te mataré, estaré muy pronto en Manhattan. Y no veas cuántas matas de 0,8 cataré. Siempre sacaré, estoy en Ramadán y tú vas a ver un catamarán a la de 3. Te va a encantar, te va a enlazar, te va a sacar top 3. Es la hora de palmar y que bajes un 2-3. Arrimado con el máster va a coger un bate de alambre y arrancarte la carne. En las putas paredes con tu sangre, meterte en un tupper y enviarlo por correo a tu puta. Una cucaracha delante de Zasco Master. Dios. Muchas rachas no son la más importante. Ha subido FMS, ahora vete de Alicante. Vete para Alicante, donde tú puedas ganarme. O mejor dicho, donde el juez pueda tocarme. Porque aquí te aseguro no a ganarme. Da igual lo que digas, lo que haga, irrelevante. Porque para mí tú solo eres un farsante. Ha venido a primera solo para dar el cante. ¿Qué Walsh es mejor? ¿Quieres impresionarme? Soy mejor que él en la nacional y en el parque. Dios. Hasta ahora la mejor batalla, sin duda, para mí. Otro nivel impresionante lo que están haciendo los dos. Impresionante, con N, impresionante. No, estoy hypeadísimo. Gracias, Usabala, por suscribirte, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que se conecta, está explotado. Estamos viendo la FMS España en vivo, en directo. Me vuelvo recontra loco, Dios. Check.
se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Tengo la iniciativa, lírica corrosiva, de un ineficiente, vente la estampida. Por eso te mato en medio de tu frente, tú sientes de golpe la jodida caída. Caciras tan pequeño que escupe arriba. Y es el único capaz de ahogarse en su propia saliva. ¿Entiendes lo que te digo? Falta mucha iniciativa pa' que llegues al ombligo y me desplaces de la vida. ¿Entiendes lo que te digo? No busques iniciativa. En primera no han servido tener amigos ni amiga. Por eso de retardo sufres, tu conciencia te pudre, de mí se nutre, por eso descudre. Da igual que te introduzcas aquí porque eres Hefty Furkel. Da igual que me la busques porque te voy a meter 10 años en un puto búnker. Deja de ver Shinosuke o llamo a tu padre para que te reduque. Este puto rap que busque, por eso la introduzque como busque. Mejor que tú no me juzgues, que te lo busques, que me escuches y luego te frustres. Tengo demasiada habilidad, métete 12 años en un búnker. Y no salgas hasta que el sol se haya caído y Zasko Master te busque. Voy a matarte, a sacarte este skill. Voy a dominarte el beat. Voy a matarte con sangre, voy a derramarte. Gazir, fuera de aquí. Te lo juro que de retraso sufres. Yo soy como Dylan Cooper. Me cago en tu Renault Coupé y en tu tupé tan cutre. Última. Me falta habilidad para sonar en el beat y poco. Puedes mostrar esta mentalidad y habilidad porque yo estoy loco. Dios. Digan en la nacional. Fue por mucho, no fue por poco. Es muy fácil hablar, ahora dile que lo haga otro. ¡Tiempo! ¡Qué nivel! ¡Zasko Master! ¡Qué nivel! Literal, literal, qué nivel. La concha de mi madre, qué buena batalla. Zasko prendido fuego en modo Dios total. Zasko God. ¡Lo quiero todo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Desde casa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se lo damos en 3! Llega la promesa, España me reza. Yo corto cabezas y tengo destreza. Y empieza, yo veo tu cuerpo muerto en la despensa. A mí ya todos me rezan. Yo mi saliva no me podría ahogar en toda mi vida, princesa. Porque no me hago lo importante en el agua. No es hacer pie, es sacar la cabeza. Y tú no puedes contestarme. Fui al playoff y gané con arte. Y tú, ahora de Wolf vienes a hablarme. Y tú, ahora de Wolf vienes a hablarme. Él solo no fue al playoff porque antes se había ido otro participante. Y era el mismo que en su gran nacional. El puto Gabriel había retirado antes. Así que me parece loco que yo voy a contestarte. Yo en un tupper no le mandaría tu cuerpo a tus padres. O bueno, yo sí se lo mando, pero no transformado en carne. Si no me da risa, se lo mandaría a cenizas para que ese puto yonki decida por esnifarte. Hey, hey, hey. Tú no me vas a ganar, metal, que yo sí que soy bueno. Respondo con huevos, todo en este juego. Yo no las escribo como este rapero. Dios. Amigas y amigos no valen en este guero. Si no hubiese descendido, ¿quién le pega a sus compañeros? ¿Cómo? Puto subnormal, me parece que Gazir mejora. Y tú estás triste porque quien querías ver ahora las alas las abandona. Pero para ver esa sensación, pregúntale a todas las personas que habían pagado para verte una puta entrada en jornada en Barcelona. Hey, hey, hey. Última. No me vas a ganar porque yo doy nivel, ni yo ni él. Nadie lo puede hacer, no se compara a Gabriel. No ganaste porque Beta a mí me robó, pero le dio un regalo a Ginés. Porque mi rival me tocaba al Grinch, pero el de Zasko fue Papá Noel. ¡Oh, baby! ¡Dios! ¡Qué buena batalla, men! ¡Qué buena batalla, Dios! ¡Refrescaros! ¡Que llega el round 5! ¡Final round! ¡Dios mío! Terminó Gazir. Arranca Gazir cuando quieras. Yo. A ver. Yo he hecho 6 respuestas, pero inventar palabras queda guapísimo, bro. Porque esos minutos lo flipan cuando son en televisión. Una pregunta, es que igual me equivoco, pero es que como es mi jornada, ¿no pasa algo raro aquí, cabrón? Lo normal no es que el público esté y Zasko, ¿no? Lo normal es que el público esté y Zasko, ¿no? Pues sinceramente la respuesta es negativa, bro. Lo difícil es comprender por qué tú estabas aquí, has subido en un ranking, no te comparas a mí. Uf. Tope, bro. Desde casa están flipando, por cierto. Sí, desde casa están flipando, por cierto. ¿Y cómo tienes tanta cara de criticar el ranking de ascenso? Yo me recorrí España
esforzándome y ganando eventos. Pero bueno, ya solo la hormiga sobrevivirá cuando llegue tu invierno. Cuando llegue el invierno, la hormiga será una fake. Una hormiga que en la vida recordaréis. Dices que ha sido difícil la liga, el viajar una movida, pero yo esa trayectoria la tenía recorrida con 16. ¡Oh, baby! Sí, con 16. ¡Qué ironía! ¿Casualmente no entraste directamente por el nombre y los amigos que dices que no tenías? Ay, ¿me dices que no? Hablas en mi patrón porque el tuyo lo tienes que arreglar. Tu patrón parece un vídeo de Netflix, lo llaman el patrón del mal. Oh, el patrón del mal, qué interesante. Pero te pulo aquí y te dejo los esfínteres grandes. Te aseguro que si la vida real fuera los Simpson aquí, tú llevarías siempre la skin de Ned Flanders. ¡Ah! ¡La skin de Ned Flanders, Barça! ¡Yo, yo, yo! ¡Ok, ok, man, nega! ¡Oh, Escobar! ¡En 3, 2, 1! ¡Dios! Lleva 10 años rapeando y uno bueno en su carrera. Me parece una mierda en el freestyle y en los temas. Su talento en los Simpsons no aparece, colega. Es el padre de Nelson sufriendo efecto Mandela. ¡Yeah! Una batalla buena en toda su carrera. Pero al menos ya asistía antes de que antes tú la tuvieras. Este puto estilo no exagera. El micro no va, igual que el flow y a su manera. Una mierda, eso ha sido una mierda. Qué casualidad que esa era super su alto, única está. Respuesta. De los Simpsons te dan palizas tremendas. Más que a Milhouse perdido entre las 3.000 viviendas. Oh, y la puedes entregar a con una bomba buenísimo. Mejor que te escondas, reduce. Me parece que te las prepares en la bomba, pero bórtate en la ronda deluxe. Pero si soy yo el que está respondiendo subnormal. Claro que yo soy la bomba, compa, una onda vital. Tú la bomba de Hiroshima y yo la bomba del zar. Tú el triple de conocido, yo el cuádruple de mortal. ¡Oh! ¿Dice que no le contesto? Pues perfecto. Escucha el motivo, el estilo y el intelecto. ¡Dios! Porque nunca has hecho lo correcto. Hiroshima, Hiroshima, que no dejo ni los restos. ¡Hey, hey! No dejo ni los restos, vaya cara. Habla del intelecto, una persona que siempre vive drogada. Si entré en su cabeza y las neuronas le faltaban, más vacío que el meet and greet cubo en esta jornada. Tiene razón aquí, le pese a quien le pese. Pero soy un SI fuera de tus intereses. Soy un fumado de weed, me parece. ¡Hasta estoy viendo a Gazir en la FMS! ¡Toma! Pues sí, estoy subnormal en FMS. Y ascendí ganando, no me regalan los jueces. ¡Ah! En la liga si en Red Bull no apareces, no puedes defender un cinturón que no te pertenece. ¡Díselo! Que no me pertenece. Eso es solamente lo que a ti te parece. Pero ¿sabes por qué lo merezco y me convence? Porque llevo rapeando desde que tú tenías 13. Hey, hey. Desde que yo tenía 13, subnormal. Entonces, porque luego insulta a los de mi edad, que dice que son unos niños rata y la verdad, si no fuera por ellos, tendrías educador social. Educador social no me para a mí. Soy un espadachín y fumo cannabis, hey. Por dentro de la sala vi, porque hey. Nadie me iguala a mí. Yo soy ese paladín. Toma este fogdag, te aseguro es para ti. Hostia, supernueva, hermano, no había escuchado esa rima. Eres un espadachín, mi florete se te empina. Espadachines en esta liga. Mi polla por tu boca es tocada y lo que da la tuya es grima. ¿Cómo es? Lo que da y la tuya es grima. Este es un esquimal que está muy bajo de autoestima. Y vas a subir, pero no vas para arriba. ¡Loco! Estás en la colina. Hostia, súper buena, hermano. Que hagan la del Puchigú. Que todos esos raperos rapean mejor que tú. Que soy un esquimal, zasco campeón de Red Bull. Es la función igual de un radiador en un iglú. Mira, última. FMS es una buena generación. Y esto suena de generación. Oh. Por eso, ¿sabes cuál es tu condena? Ser el force de nueva generación. Yeah. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! ¿Yo qué quieres que te diga? Ya estoy en modo fan. Ya estoy en modo fan. Yo ya estoy gritando réplica como un loco porque los quiero seguir ver golpeándose infinitamente. Increíble, increíble. Gazir, una locura el nivel que dio. Sasco, hiper contundente. Recontra, paró de guantes. No sé, man. Creo que está muy, muy pareja. Muy pareja. Ojalá que sea réplica. Me encantaría ver una réplica. No quiero, o sea, me la estuve gozando. No estuve como súper atento a los detalles, a la técnica, al flow, a la precisión. Hay rimas, como dije, en la parte de fútbol que no entendí, honestamente. Entonces no sé, no llevo la tabla en mi cabeza y no te podría dar un veredicto. Yo antes de que arranque la batalla dije que la iba a ganar Gazir. Ahora viéndola, deseo de corazón que sea réplica para ver cómo se estropean nuevamente.
No me quedaría conforme con la victoria de ninguno en este momento, pero por una cuestión de espectador y de fanatismo que me genera ver batallas de este nivel que no se suelen dar en ligas o en batallas de freestyle. Entonces, cabrón, mira que le decimos, no cuentes esto, y así el jefazo va y lo cuenta, como es lógicamente, y con esto terminamos. Ya sabes, la plaza de Urban Roosters en Discord, os dejamos en nuestras redes el link. Y dicho esto, tenemos la puntuación. Dame me asusté, boludo. Pensé que le habían dado el ganador. Me he asustado, boludo. Dije, flashé. Ok. ¿Dónde está mi cámara? Que no la veo. ¿Qué dice la gente? Perfecto. Unos asco, dos Brasil, tres réplicas. Por favor. Vale. Antes de nada, increíble batalla de los dos. La habéis sacado. Sacando esa rabia que caracteriza. Y caballeros, cuenta regresiva en 10. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Sasco. Oye, el mismo ruido que para mí, para Gazir, que ha sido su debut. Sasco, y ha sido impresionante, hermano. Impresionante su nivel. Chat enojado.